Ikasko etortzeagatik. Sarrera bat egingo dunik, gaia aurkezteko, eta jarraian Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendari nagusiak eta Olatz Legartzak, Basketin Fundazioko koordinatzaileak emango dituzte zehaztasun gehiagoekin gaur aurkezten dugun proiektu honen detaliak. Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren, kirol zuzendaritzak eta Basketin Fundazioak Emakumenderen laguntzarekin zerbitzu berri bat jarri nahi dugu abian, kirol arloan gertatu daitezkeen hainbat gehiegikeriari aurre egiteko. Gaurko ekitaldi honen asmoa beraz zerbitzu berri hori aurkeztea da eta horren zabalkundea egiten hastea. Uste dugu beharrezkoa den zerbitzu bat dela eta helburua da lagungarria izatea kirol esparruan dabiltzan eta egoera benetan latzak jasotzen dituzten pertsonei. Arreta zerbitzu batez ari gara hizketan. Zerbitzu hori kirolarloan sexu gehiegikeriak eta sexu jazarpena jasaten duten pertsonei zuzenduta dago. Baita ere, sexuarekin zerrikusia duten jazarpenen biktimei ere. Somos conscientes de que existe una problemática oculta y dramática en torno al acoso y el abuso a personas en el ámbito de la actividad deportiva. Y a través del servicio que hoy presentamos, nos proponemos ofrecer asistencia profesional para asistir a las víctimas de este tipo de abusos. Presentamos un servicio especializado de información y atención para casos de acoso y abuso sexual, así como para casos de acoso por razón de sexo en el ámbito deportivo. Esta problemática, tal y como nos explicarán con más detalle a continuación Olatz e Izaskun, afecta a personas de ambos sexos. Si bien, según las investigaciones que conocemos y que se han realizado en otros lugares del planeta, indican que la mayoría de este tipo de abusos son niñas y mujeres. Pero también se dan casos, recientemente hemos conocido alguno, de jóvenes de ambos sexos, especialmente cuando las competiciones son a nivel internacional, también con atletas pertenecientes a colectivos como leis, gays, lesbianas, bisexuales o atletas con diversidad funcional. Eta ez kirolariek bakarrik, badakigu kirolarloko beste estamentu batzuetako emakumeek ere nozitu ditzaketela horrelako egoerak. Adibidez, entrenatzaileak, epaileak, teknikariak, zuzendariak edo sektoreko beste profesional batzuk. Egoera hau gertatzen da kirolarlo ezberdinetan pertsona batzuk beren botere egoera erabiltzen dutelako beharreztanerako. Biktimak emakumezkoak diren kasuetan berriz ere gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna geratzen da agerian honen eragile bezala. Hala ere, nabarmendu behar da mutilak eta gizonezkoek ere sufritzen dituztela horrelako gehiegikeriak. Gaur aurkezten dugun zerbitzu honen bitartez, arazoari aurre egiteko lehen pauso bat eman nahi dugu eta kirolarlotik heltzen diogu gaiari. Eta pauso hori emango dugu biktima guztiei babesa eskainiz. Zerbitzua martxan jartzearekin batera, kanpaina bat jarriko da abian zerbitzua ezagutzera emateko. Eta kanpaina honen goiburua izango da zure taldekoak gara. Izan ere, gertutasuna erakutsi nahi diegu biktimei eta adierazi nahi diegu laguntza eskaintzeko prest gaituztela. Queremos que las personas que han sido víctimas o lo son actualmente sientan la proximidad de las instituciones a través de esta iniciativa, porque lo que está en juego es algo que nos afecta a todos, a toda la sociedad. Y es importante que las víctimas de abusos en el deporte nos sientan a todos los miembros de la sociedad vasca como miembros de su equipo, un equipo dispuesto a hacer frente a estos comportamientos inaceptables. Jarraian, Olatz Legartzak zerbitzu honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Egunon guztioi.
Basketin Fundazioak bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eta konkretuki horren barruan kokatuta dagoen jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzak genero berdintasunaren alde eta jazarpenaren kontra dituen egitasmo ezberdinekin. Azken egunotan, prentzan azaldu diren albistegiak ongi erakusten dutenez, oraindik ere asko dago egiteko kirol esparruan eta oraindik ere problematika honekin lotutako kasuak azaleratzen direlako. Este nuevo servicio, que se pone en marcha a partir de hoy, ofrecerá información y asesoramiento telefónicos, tanto vía llamada, así como WhatsApp, en el número 688-671000. Y también cabe la posibilidad de que la atención sea vía email en la dirección suretaldekoakgara@euskadi.eus. Gainera, jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzako webgunean kokatutako landing page baten bitartez ere, erabiltzaileek informazioa azkar jasotzeko aukera izango dute. Elbidea, www.euskadi.eus/zure-taldekoak-gara, elbide horretan. Cuando se estime necesario, también se ofrecerá asesoramiento presencial si la situación así lo aconseja y la persona o entidad así lo acepta. Siempre respetando la intimidad de la persona y pactando el horario y lugar de reunión. El asesoramiento presencial estará orientado a acoger y a acompañar, a ampliar la información y a derivar a los ámbitos donde mejor respuesta se le pueda dar a la persona o entidad que realiza la consulta. Arreta zerbitzua bai gaztelaniaz eta euskaraz eskainiko da, goizeko 9:30etatik ordu biterdietara astelenetik ostiralera. Eta nori zuzenduta dago zerbitzua. Alde batetik, kirola egiten duten adin txikiko gazteei eta emakumeei. Baita ere, beste kirol estamentuetan lan egiten duten emakumeei, entrenatzaileei, epaileei, teknikariei, eta azkenik, beste profesional batzuei ere, erakundeetako, federazioetako, klubetako, eta kirol elkarteetako teknikari eta zuzendariei. Eskola zentroei eta ikasleen guraso elkarteei, azken finean orokorrean gai honi buruz informazioa eta aholkularitza behar duten kirol arloko profesionalei zuzenduta. Eta orain Izaskun Landaidak azalduko digo emakunderen presentzia kanpaina eta zerbitzu honetan. Bueno, egunon, emakundetik askotan esaten dugu emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako lanean, gizarte osoaren inplikazioa beharrezkoa dela eta eremu guztietatik egin behar dugula lan. Gaur, gure gizartean, kirola da gizon emakumeen arteko berdintasun eza gehien nabarmentzen den esparruetako bat. Eta horretan ere, beste eremu batzuetan gertatzen den bezala, beharrezkoak dira prebentzio politikak, sexu jasarpena, sexu gehiegikeriak edo beste motatako indarkeriak ez gertatzeko. Kasu guztietan, eta aipatu den bezala, indarkeriaren erroa berdintasun eza da, beraz, beharrezkoa da kirolaren esparru guztietan genero ikuspegia eta berdintasuna txertatzea halakorik ez gertatzeko. Lehen helburua zalantzarik gabe prebentzioa izan behar da. Zentzu honetan, gogoratu nahi dut emakundek gida bat argitaratu zuela kirol zuzendaritzarekin batera, kirolean emakumeen kontrako sexu jasarpenak eta abusuak prebenitzeko. Gaur egun eskuragai dagoena gure webgunean, hau da, gida hau. Eta gida honetan egoera hauei aurre hartzeko neurriak proposatzen dira, besteak beste protokoloak egitearena, eta zerbitzu honen bitartez ere protokoloak egiteko laguntza emango da elkartei. Beraz, prebentziorako tresna garrantzitsu bat da bere momentuan aurkeztu genuen gida hau. Baina gehiegikeriak ematen badira, guztiz beharrezkoa da biktimari erakustea ez dagoela bakarrik eta baduela norengana jo. Eta horretarako dator zerbitzu berri hau. Zentzu honetan, gaur aurkezten den zerbitzua ez da ezerezetik sortzen, arlo honetan egiten ari den lanaren emaitzetako bat da, eta kirol arloan indarkeria prebenitzeko testu inguruaren barruan kokatu behar da.
Kirol arloan ematen diren sexu jasarpenak badakigu ez dituztela ba, emakumeak bakarrik biktima izaten, baina egia da eta esan da emakume, neska eta emakumeak direla hein handi batean era honetako jasarpenen biktima, beraz horregatik gaur hemen gure presentzia eta gure babesa erakustea ba, kirol zuzendaritzatik eta basketinetik egin den ekimen honi. Amaitzeko gogoratu nahi dut, kirola emakumeak alduntzeko modu bat ere badala, eta beraz, emakumeek kirola askatasunez egin dezaten bermatzea badela berdintasunean aurrera egiteko modu bat. El deporte es uno de los ámbitos de nuestra sociedad en los que la desigualdad entre mujeres y hombres es más patente y se trata, por tanto, de un ámbito que no está a salvo de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, como saben, es una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y el acoso sexual en el deporte es una de sus expresiones. Por ello, es necesario saber identificar y reconocer la existencia de acoso, de abuso sexual y otras formas de violencia en el deporte y adoptar medidas para erradicarlas, actuando contra las actitudes discriminatorias que posibilitan o las promueven. En este sentido, como decía en euskera, el primer paso es la prevención y es por ello que me gustaría aprovechar el día de hoy para poner en valor esta guía, la guía para la prevención del acoso y del abuso sexual a mujeres en el deporte que elaboramos en Emakunde en colaboración con esta Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Se trata de una herramienta preventiva muy importante que invitamos a que se siga trabajando desde las entidades deportivas y para las que también va a haber un apoyo desde la dirección con esta iniciativa. Pero, como decía, si se producen los abusos, es primordial mostrar a las víctimas que no están solas y que tienen dónde acudir, y con este objetivo se plantea este servicio. El servicio que se presenta hoy supone un paso más en un contexto de trabajo a favor de la igualdad en el ámbito del deporte y consideramos que va más allá de un servicio o de un teléfono, porque además tiene un efecto sensibilizador importante. Un efecto sensibilizador en una sociedad que sabemos que cada día está más concienciada a favor de la igualdad y en contra de cualquier tipo de discriminación. Y sin más, me gustaría concluir señalando que el deporte constituye también un ejercicio de empoderamiento para las mujeres, que las mujeres puedan practicar deporte y puedan hacerlo en libertad, es también nuestra responsabilidad y una manera de avanzar en igualdad y, por tanto, de avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Beste barik, eskerrik asko. Bueno, tenemos muy claro que hay mucho que trabajar para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar los casos de abuso y acoso sexual y acoso por razón de género en el deporte. Y este mismo año, en nuestra visita que realizamos al Congreso Mundial sobre Mujer y Deporte, celebrado en Botswana en el mes de mayo, hemos podido conocer, mediante testimonios de deportistas de alto nivel, que estos casos han existido y todavía existen y por eso no podemos mirar para otro lado. Goi mailako kirolaria dagokionez, bai, basketimetik bebai lanean jarraitzen dugu eta jarraituko dugu gure beken oinarriak etengabe errepasatuz eta hobetuz gure ikusentzunezko eta era guztietako material eta euskarrietan berdintasuna bilatuz eta berdintasun arloan kirolariei aholkularitza eskainiz. En este sentido, creemos que nuestros y nuestras deportistas pueden ser referentes y por ello hemos realizado un vídeo que os vamos a mostrar a continuación donde algunos y algunas de nuestras becadas citan algunas de las situaciones que pueden ser constitutivas de abuso y o acoso. Esta es nuestro granito de arena en esta iniciativa que se pone en marcha y que pensamos que es muy necesaria. Vamos a ver si tenemos suerte. Gracias.
¿Dónde está la chica que ha metido el password aquí? El password. ¿Es este? Es. Baina erabiltzaia ere behar dugu. Se ha reiniciado solo. Ahí dago, berra bila, si da, edo. Es baina, nombre de usuario, ¿verdad? Es cosa lo directo. Bueno, es que ahora el agón. Es que es rock. ¿Es harto de su sea? Es que es harto. Bueno, va. Venga, barriro. ¿Deu al deu jartzen dugu goian? Bai, bai, kontra zein jasati. Bai, ez atiz el bizta falla zaitelako goian jartzen dugu. Ez, que seguramente berra bera enseguinda, entra alguna actualización de esas de Felicia me ahora. Ah, sí. Bai, desgarra tu retu. Vale. Ya está. Listo, bado, eh? Ya está. Guardazten, eberpear dituzten zituzten, ja? Hasiko gara. Behin eta berriz, makurrarazten, edo irrigarri uzten zaituztenean, edo zure gorputzari buruzko iraina jasaten dituzunean. Cuando te fuercen a comportamientos de carácter sexual que no desee. Zure baimenik gabe, estualdian jartzaitzaketen argazkiak. Onaino guk kontatu behar genin zuena. Alderaren bat edo balimo daukazu, Sí, bueno, a priori también la idea es que, bueno, pues expandir la campaña. Quiero decir, hemos sacado también unos folletos en el cual se incluye toda la información, tanto la página web como el número de teléfono, y la idea es, bueno, pues hacerlo extensible allá a aquellos entornos deportivos donde, bueno, pues entendamos que pueda ser útil. Sí, es verdad que no contamos con datos de cuál es la situación actual, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces sí que entendíamos que una manera también para conocer la realidad y saber dónde estamos y, bueno, pues seguir con esta iniciativa y tomar aquellas medidas que entendemos que sean oportunas, pues es un servicio que entendemos que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? A ver cuál es la realidad actual en el entorno deportivo, ¿no? El programa tiene un destinatario directo y público, ¿no? Que son aquellas personas que se puedan encontrar en estas situaciones, a las que queremos hacerles saber que podemos ofrecerles un servicio de acompañamiento y asistencia. Pero indirectamente también tiene otro destinatario, que son aquellas personas que puedan estar utilizando su situación de poder para generar estas situaciones. Y queremos que esas personas también sean conscientes de que hay una sociedad que les está vigilando. Es sobre todo un servicio de asistencia. ¿Igual habéis detectado ese vacío que cuando una deportista se sentía acosada no sabía dónde dirigirse, ¿no? Igual no sabe si se puede presentar una denuncia ante la policía o habéis detectado ese vacío.
Sí, lo que tratamos es que el servicio, el equipo que está detrás de este servicio pueda derivar, ¿sí?, todas aquellas situaciones que le lleguen al propio servicio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sí que tenemos un mapa de recursos que es importante, porque ya desde Macunde también se viene trabajando en ese sentido. Entonces, bueno, ese equipo será quien de alguna manera derive todas aquellas situaciones que se recojan. Sí, el servicio está en marcha desde ya mismo, desde hoy mismo, y detrás del el equipo que se encarga es Avilla Consultores, creo. Y bueno, pues es un equipo ya especializado en el ámbito de la igualdad, y que bueno, pues que entendíamos en las reuniones que hemos tenido con el equipo, bueno, pues que tenían las habilidades y competencias suficientes como para poder responder y poder derivar a las personas que vayan a utilizar este servicio, bueno, pues al ámbito que lo consideren, ¿no? Sí, en primer lugar decir, como bien ha señalado, que esta persona sale con autorización judicial para unas horas concretas y a una actividad concreta. Entonces, es una decisión judicial que no queda otro remedio que acatar. Me reservo la opinión. En todo caso, decir que la Ertzaintza es conocedora de esta situación y, por supuesto, que pondrá, como siempre lo hace, todos los medios a su disposición para dar la mejor de las respuestas. Yo le puedo decir a esa mujer, a María, que el Departamento de Seguridad, en este caso la Ertzaintza, conoce perfectamente en qué circunstancias se ha autorizado este permiso y que va a poner, como siempre lo hace, todas las medidas a su disposición para, ante todo, garantizar su seguridad. Sí, bueno, el congreso al que acudimos en Botswana, bueno, pues era el ámbito del entorno deportivo, y en nuestro caso basquetín fue, bueno, pues para ver en el ámbito del alto nivel cómo estaba esta situación, y es verdad que vimos que había, bueno, pues muchas deportistas que habían sufrido mucho durante mucho tiempo, y una de sus mayores, no sé cómo decirlo, enfados era como que no se sentían escuchadas, ¿no? Y de ahí también, pues bueno, pues también surge un poco el origen de esta campaña, ¿no?, o de esta iniciativa, ¿no? Un espacio donde se nos pueda escuchar, ¿sí? Y de alguna manera donde, bueno, pues puedan tratar lo que a mí me está pasando en este momento, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que vimos, que sí que es una realidad, que sí que está ahí, lo que pasa que, bueno, pues que no se dice ni se nombra ni se denuncia de alguna manera, ¿no? De todo. O sea, podían ser países europeos, así como africanos, así como, vamos, americanos. Es algo extensible, no es que en un sitio haya más que en otro, sino que es una realidad que está ahí. Y nosotras entendíamos, sí, el equipo que fuimos allí, que tampoco estaríamos fuera de toda esta realidad, ¿no? Que probablemente pueda haber casos en los cuales se mantienen ocultos. Bueno, eskerrik asko.
Gracias.